El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un dato que permite entender la magnitud y el poder de las mineras. Aseguró que en su momento las concesiones llegaron a representar hasta 40% del territorio nacional, por lo que, al menos durante su administración, no se expedirán nuevos títulos. Debemos de partir que nuestro territorio tiene 200 millones de hectáreas. 200 millones de hectáreas. Y miren, solo en un sexenio 35.5 millones de hectáreas. En un sexenio se entregó todo lo que se enajenó de suelo patrio durante el porfiriato, que fueron como 30 millones de hectáreas, mediante las compañías deslindadoras. Entonces, aquí también la pregunta es, ¿para qué tanta superficie? Porque llegó a ser de 90 millones, 40% del territorio nacional. ¿Cuándo se terminan de explorar y de explotar tanta superficie? La idea de una moratoria de concesiones no es menor, es muy importante, ¿no? Eso nadie, es decir, todos los que trabajamos este tema, pues coincidimos en que eso es importante. Pero se queda muy corto, porque hay una inmensa cantidad de concesiones en el país absolutamente ociosas. Hay que empezar por limpiar la cantidad de concesiones que llevan un montón de años. El gobierno mexicano, yo siento que está atado de manos. Hay muchos vacíos legales para controlar a las concesionarias. Por ejemplo, el presidente López Obrador, apenas hace una semana, aquí en las conferencias mañaneras, nos dijo que se vuelven a autorizar, que no se les van a quitar esas concesiones a las compañías extranjeras. Se les refrendó, a pesar de que criticó que haya sido la mayor superficie del país que se ha comprometido con los extranjeros, que ni en tiempos del porfiriato, y pues él nada más las hereda. Lo que necesita este gobierno es regular todos esos vacíos legales que existen para seguir evitando esta depredación, esta explotación. De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante los tres últimos sexenios se entregó el mayor número de concesiones. De 1988 a 2018 fueron emitidas 65.534 concesiones mineras. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se otorgaron 17.267 concesiones, 11.524 con Ernesto Zedillo, 15.753 con Vicente Fox, 12.864 con Felipe Calderón y 5.396 en la administración Peña Nieto. Estas concesiones representaban 117 millones de hectáreas. Sin embargo, desde hace 4 años se experimentó una notable disminución luego de que se estableció el cobro de impuestos por extracción de minerales. Desde el gobierno de Salinas se canceló el pago de impuestos por la extracción de minerales y hace 4 años se estableció el pago de impuestos por la extracción de minerales y también por mantener las concesiones. Se usaba como práctica la condonación de los impuestos al final y por eso se mantenían las concesiones. ¿Qué ha pasado en este año? Pues han regresado muchas concesiones, porque como ya no hay condonación de impuestos. Actualmente se tienen 25.267 concesiones mineras vigentes, con una superficie de 21.3 millones de hectáreas, equivalentes a 10.6% del territorio nacional. Investigadores de la UNAM alistan un atlas de la minería en México.
un documento que busca mapear las áreas del país que han sido concesionadas a este sector. De manera preliminar, vale la pena poner sobre la mesa algunos datos. Colima tiene 37% de su superficie concesionada, Morelos 24% y Sonora alrededor de 23%. Otro dato, 9 entidades federativas concentran el 75% de la superficie concesionada a la minería. En la lista están Sonora, Durango, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Sinaloa. Los especialistas señalan que el tema de concesiones mineras pone presión sobre aspectos de soberanía, tenencia de la tierra y cuidado del medio ambiente. Es un tema de soberanía, claro. Lo entregas como todo lo que se ha entregado en megaproyectos en los últimos años, como todo lo que tuvo que ver con la reforma energética, con todo lo que tiene que ver con entregar los recursos y los bienes naturales a las empresas y al mercado, que tienen una lógica muy, muy, muy distinta que la de controlar y regular el acceso para todos a los bienes naturales, pone en riesgo la sustentabilidad. Son alrededor de 25,000 concesiones mineras las que existen. Oficialmente, la Secretaría de Economía reconoce que es alrededor del 12%, pero esto es porque algunas concesiones se traslapan. Digamos que es más de este porcentaje el que señala la Secretaría de Economía, pero aquí lo que hay que señalar también es que la minería, las concesiones mineras, se están dando en áreas donde no deberían estar, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas. Cualquiera que sea la cifra, las concesiones mineras se ubican en terrenos con prácticamente todo tipo de uso de suelo, desde habitación, comercial e incluso reservas naturales. A pesar de que la legislación mexicana lo prohíbe, existen al menos 73 proyectos mineros ubicados en áreas naturales protegidas, en zonas como el Santuario de la Mariposa Monarca o el Alto Golfo de California. No hay límites para la minería, ¿no? Pareciera que en lo que va de este sexenio, los límites también están, pues todavía no se ponen a la minería. Faltan todavía algunos años y nosotros esperamos que efectivamente en este sexenio, pues sí se logre acotar a la actividad minera. Las concesiones mineras pueden tener una vigencia de 50 años, pero pueden ser prorrogables por otro medio siglo. Gran parte son concesiones que permanecen ociosas, es decir, que no son explotadas y que pueden ser utilizadas en el mercado de la especulación. Hay empresas juniors, empresas pequeñas que solo viven, cuando uno mira el domicilio legal, son empresas, no quiero hacer acusaciones, no son empresas fantasmas, pero son empresas pequeñas que viven de encontrar yacimientos, estudiarlos y, digamos así, ponerlos en el mercado de concesiones, ¿no? ¿Qué pasa? Tú tienes concesiones que con tantas facilidades están bien posicionadas a la hora de cotizar en bolsa, incluso aunque no hagas nada, incluso aunque nunca explotes. Todo esto no está regulado por la Secretaría de Economía. Se supone que, mira, por ejemplo, en términos de hidrocarburos, eso no puede pasar, ¿no? Hay asignaciones y hay contratos que se dan al Estado y en este caso, pues a lo mejor también ahora con la reforma energética algún particular para que pueda explotar realizar explotación de hidrocarburos. Pero en el caso de las concesiones mineras, lo que se hace es que el Estado otorga una concesión a un titular y ese a su vez la puede vender y puede transferir el título y puede comerciar con ese título de concesión. Entonces se abre ahí todo un mercado que no tiene una regulación hasta ahora. Y ese mercado sirve pues para que existan empresas fantasma, para que no haya responsabilidad ambiental, para que no se conozca quiénes son los beneficiarios reales o los titulares de una concesión, sino que hay prestanombres. Entonces, pues sí es un mercado que repito, tiene que estar regulado, ¿no? O sea, es el Estado el que debe otorgar una concesión a un particular, y ese particular debe responder al Estado. No tendrían que darse, ese particular no debería tener esos derechos para a su vez vender la concesión minera.
Este país está, la mitad del país está concesionado a empresas mineras, no todas están explorando, pero las concesiones ahí están. Carlos Slim tiene prácticamente la Baja California, o sea, tiene la franja completa. Y, bueno, no necesitamos que haya un sismo que se separe Baja California con la cantidad de hoyos que ha generado sus minas, la minera Frisco, pues tenemos suficiente para que se vaya ampliando ese hoyo, ¿no? Es un problema muy grave. Se estima que en América Latina existen al menos 266 conflictos sociales, jurídicos y medioambientales como consecuencia de la actividad minera. La mitad se concentra en solo tres países: Chile con 49 casos, México con 45 y Perú con 42. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, el OCMAL, identifica distintos orígenes de estos casos. Pueden ser disputas económicas, uso de agua, afectaciones a comunidades indígenas o marcos legales, entre otros. Eso, así de sencillo te lo pongo. La forma en la que se otorgan en México las concesiones mineras en territorio de pueblos indígenas y afromexicanos, todas son violatorias al convenio 169 de la OIT. Todas. Me ha tocado revisar varios informes de Global Witness. Hay uno que sacó una asociación de abogados canadienses que se llama la Marca Canadiense. Y es un informe que vincula las agresiones y homicidios que han ocasionado las mineras canadienses en América Latina. Lo sacaron en 2017, pero en su momento fue muy relevante porque daba cuenta de que existían estas agresiones, cosa que el Estado no ha reconocido, que han existido homicidios también relacionados con las actividades mineras, en particular de mineras canadienses, y no solamente en México, sino en varios países de América Latina. Entonces ellos documentaban alrededor de 37 agresiones en esos años, pero ahora pues se han logrado documentar no solamente agresiones por parte de mineras canadienses, sino en general del sector. El abogado Jorge Peláez detalla que la influencia del crimen organizado en comunidades mineras se ha agudizado principalmente en dos partes del país, la región carbonera en el norte y la región que abarca Michoacán y Guerrero. Todo el cinturón de oro de Guerrero, hay relaciones estrechísimas entre minería y crimen organizado. No es muy difícil afirmar que son lo mismo las mineras y el crimen organizado, pero el tema de las extorsiones del crimen organizado con relación a las mineras, y porque las mineras, con tal de trabajar y de que puedan seguir extrayendo, pues no les importa con quién hagan tratos. Y hay otra zona que es bien complicada, que es la costa michoacana, ¿no? Ahí sobre todo hay hierro, ¿no? Ahí hay denuncias de hace muchos años de relación entre mineras y crimen organizado, incluso crimen organizado directamente haciendo extracción minera y controlando el hierro, que es el mineral más importante en esa zona. Uno de los casos más emblemáticos se registra en la comunidad de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero. En 2007 llegó al pueblo una empresa de la cual nadie había oído hablar, la Gold Corp, una minera con capital canadiense atraída por un yacimiento de oro que prometía grandes ganancias. En su mejor momento, la firma empleó a más de 600 personas de la comunidad y sus alrededores y reportó una producción de 258 mil onzas de oro al año. Ahí se logró una buena negociación con la empresa en términos del pago por las tierras, ¿no? Pero evidentemente eso desarticuló la comunidad porque llegó un flujo directo por las tierras sin que
las tierras pudieran ser utilizadas para lo que eran utilizadas antes. Entonces le cambió la estructura completamente a la comunidad, además del daño brutal. La mayor parte de la mina, 80% de su extensión, se ubica en ejidos dedicados originalmente a la producción de mezcal, que era la principal actividad económica de la región. En un principio, la economía del pueblo tuvo un notable impulso. Los recursos comenzaron a fluir entre sus casi 2.000 habitantes. Sin embargo, la bonanza duró poco tiempo, pues se diluyó entre problemas ambientales, de salud y operación de células del crimen organizado. La minería se convirtió en un buen terreno para la extorsión del crimen organizado. El crimen organizado, ya sabemos, donde quiera que haya algo que se pueda sacar en términos económicos, le da igual si es extorsionar a una persona que tiene un puesto en un mercado o extorsionar a una empresa minera, ¿no? El incentivo es el mismo en ambos lados, poder seguir teniendo la actividad económica. Paralelamente, la gente comenzó a presentar padecimientos respiratorios, silicosis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Después, se presentaron enfermedades más graves, afectaciones nerviosas, gastrointestinales, motrices, dermatológicas, oculares, auditivas e incluso cáncer. A mí lo que me impresiona de Carrizalillo no solo es que la mina ha ido creciendo al grado de que ya casi desaparece la carretera que te lleva a Carrizalillo, porque son dos minas que se han ido extendiendo, sino que en medio de esa gran violencia, en medio de esa gran pobreza y en medio de esa gran situación que tiene el pueblo, en el que prácticamente todos se han muerto, lo único que no ha dejado de funcionar en todos estos años es la mina. Otro añejo conflicto social-laboral se registra en la mina Cananea, en Sonora. El 30 de julio de 2007, unos 1.200 trabajadores de la histórica minera Cananea, hoy Buenavista del Cobre, estallaron una huelga tras denunciar violaciones a su contrato colectivo de trabajo y exigir mejores condiciones de seguridad. Durante 2018, bueno, hay una huelga todavía de 12 años en Cananea de los mineros de la sección 65 que siguen luchando por, en esos momentos y actualmente, siguen luchando porque esa mina tenga las condiciones necesarias de seguridad. Por eso se fueron a huelga, porque las condiciones de seguridad de dicha empresa no ofrecían las garantías para que los trabajadores estuvieran en condiciones laborables. Se fueron a huelga, fueron perseguidos. Actualmente, pues todavía ni siquiera se les reconoce que tienen 12 años en esa condición. En ese mismo tono de denuncias por malas condiciones de seguridad, está el caso mundialmente conocido de Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, ubicada en Santa Rosita, Coahuila. El 19 de febrero de 2006, se registró una explosión por acumulación de gas metano. Quedaron atrapados 65 de los 73 mineros que estaban de turno. La investigación reveló que desde al menos 6 años antes habían denunciado fallas en los protocolos de seguridad. En su recomendación 26/2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que Grupo México funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores. Ahora, el gobierno federal busca saldar este pendiente. El 1 de mayo de 2019, el presidente López Obrador aseguró que impulsaría un proyecto para recuperar los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados. Finalmente, las labores comenzaron el 21 de noviembre. A partir de entonces, se conformó un grupo de expertos nacionales y extranjeros, conformado por los mejores del mundo en minas de carbón. Estuvieron a cargo de estas tareas y del análisis de los expedientes gente de Alemania, de China, de Estados Unidos, de Australia y expertos mexicanos que determinaron por unanimidad la viabilidad del rescate. Sí que es una vergüenza que los mineros, los cuerpos de los mineros sigan allí sin recuperarse. Para los sexenios pasados debiera haber algún tipo de sanción también. Nadie hizo ese esfuerzo por llamar a cuentas a Grupo México para que estos cuerpos se sacaran.
Entonces tiene que realizarse ahora y tenemos que estar vigilando que efectivamente se cumpla ese compromiso que ha hecho el presidente. La minería en México está a punto de dar un nuevo giro. A finales de 2019 se confirmó la existencia de un yacimiento de litio. Ubicado en el estado de Sonora, los estudios preliminares señalan que podría tratarse del yacimiento más grande del mundo. La firma Mining Technology estima que en este sitio hay más de 243 millones de toneladas de litio. Para darnos una idea de lo que representa este hallazgo, basta decir que Bolivia es potencia mundial en el procesamiento de litio. Tiene reservas probadas por 21 millones de toneladas en el salar de Uyuni, y esa cifra ya era considerada hasta entonces como la tercera parte de litio descubierto a nivel mundial. El litio es la base de las baterías de los celulares que usamos a diario y será parte fundamental en la producción de autos eléctricos. El litio se va a convertir en el nuevo petróleo, porque es la base de, más que de las computadoras, es el tema de los acumuladores. Se nos vienen ya los autos eléctricos. Nuestro país debería de ser capaz de producir autos eléctricos en fábricas públicas. En fin, todo esto estamos justamente discutiendo, analizando con los mejores expertos del país que tenemos ya trabajando con nosotros. Diversas empresas chinas han manifestado su interés de explotar el yacimiento mexicano. De hecho, China es actualmente socio estratégico de Bolivia en este sector. Entonces, el tema del litio se va a volver algo estratégico. Buena parte de la situación de Bolivia, como ustedes saben, se debe a que es el país más rico en litio, según se sabe. Pero nuevamente, nuestro país es un país también con grandes yacimientos de litio, especialmente de Sonora. Se acaba apenas, digamos, de revelar. Tomando en cuenta todo este contexto que liga a la minería con problemas sociales, económicos y ambientales, surge la pregunta de si esta actividad puede ir hacia estándares óptimos de seguridad, sustentabilidad y responsabilidad social. El panorama no parece alentador. Mire, en general, nosotros tenemos que cuidar el equilibrio entre la producción en general, el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. De esto se le ha llamado desarrollo sustentable, pero lo que queremos es eso: cómo mantener las fuentes de trabajo, las empresas, sin dañar el medio ambiente. Sí es posible esto, lograr. Estuvimos con el presidente de la, justamente de la Cámara de Minería, y me ha invitado, porque esto es muy importante para nosotros, me ha invitado a visitar lo que él considera un ejemplo de minería sustentable. Tenemos mucho interés en verlo. Yo creo que no. Yo creo que eso es una contradicción en sí misma. Creo que tendríamos que transitar hacia nuevos modelos para adquirir minerales. Creo que tendríamos, por supuesto, que dejar de lado la lixiviación, estos procesos contaminantes, o sí hablar de procesos tal vez más con menor impacto ambiental, pero reconociendo que la minería en sí misma es una actividad depredadora. No podemos hablar de minería bien hecha, de minería sustentable. Esas son tonterías que la gente se está inventando, las empresas se están inventando. No se puede hacer ese tipo de minería. No se puede hacer una minería tal vez con menor impacto ambiental, pero las regulaciones tienen que ser mucho más estrictas. Hay minerales que no necesitamos sacar, y en todo caso sí es necesario limitar a la actividad minera, sobre todo los minerales metálicos.
Hay minería que es necesaria, eso también hay que reconocerlo. Por ejemplo, minerales que se usan para la producción de medicamentos. Primeramente, una minería responsable, ¿sí? Una minería que utilice las más altas tecnologías para evitar que sucedan estas cosas. No es posible tener ahí los acopios, las tinajas de todos estos desechos cuando nadie sabe si verdaderamente tienen las geomembranas, ¿sí? Porque si ese represo que se derramó hubiese tenido las geomembranas, pues se hubiera dicho, ¿no? No, pero no, o sea, no pasa nada, no se dijo, o sea, se ocultó. Los empresarios mineros se niegan a entender que no hay posibilidades de que haya una vida sustentable en el planeta mientras ellos sigan haciendo estos hoyos tan grandes. La minería nunca ha sido, ni cuando generaba vida, ni cuando generaba, detonaba importantes procesos de encadenamiento y trabajo económico, la minería nunca ha sido una actividad limpia. Y nunca lo va a ser. Es decir, la minería, por definición, genera un pasivo ambiental que no se puede remediar ni con todo el dinero que genera. Se puede vivir sobre oro y ser tremendamente pobre en este país. We'll be right back.